Bueno, por fin ya llegó el día que se anunciaba con anterioridad. Pues sí, ya están aquí todos los participantes. Y nosotros, como era oficial, que hay que pasar por aquí, por la capacha, para recoger todos los distintivos y todas las cosas oficiales de todos los socios y, bueno, los que no son socios, que también hay algunos, ¿no, Pepe? ¿Qué tal? Sí, también hay algunos que no son socios. Bueno, muy llegó bien, el día, pues, ¿no? Aquí ya preparando, que nos han quedado unos pocos arriba por ahí, estamos esperando que llegue. Y hace la salida. Bueno, pues ya está, ya cada uno ha recogido todas sus cositas. Ya van cogiendo las cosas que tienen que llevar, todo su distintivo sí, de que vaya oficial. Sí, sí, todo, ¿no? Sí. Todo, todo. Nos vamos para los coches y me van mostrando los modelos. Venga, ahora vamos para allá. Nos vamos, Pepe, con los coches. Venga. Tercera concentración de coches históricos, aquí la salida de La Cañada, como estaba previsto y anunciado. A continuación van a recorrer todas las calles principales de Marbella. Y bueno, y para finalizar, pues todos los participantes estarán en el Hotel Pira alojado con una gran cena. Y mañana partiremos desde las 10 de la mañana de este mismo lugar para todo el que quiera venir a hacerse fotos y a ver estos coches que realmente son totalmente de época y tienen una gran historia cada uno de ellos. Luego hablaremos con alguno de sus propietarios. ¿Qué coche llevas? Un Fora. Un Fora. ¿Y cuál es el recorrido que vais a hacer ahora? Usted va a la cabeza y todos los demás coches, que son un total de casi 40, lo van a seguir. Pues buen viaje. Venga, y nada, y a divertirse todos. Hasta luego. Venga.
¿Qué hace, carbón? Aquí estamos. Realmente. Sí, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, mis paisanos. Pues no es ni suyo, este de Pepe Romero. Eso no es ni suyo. A ver si le veo. Me lo voy a llevar.